no hay prisa. La captura de hoy, señores, he agarrado la primera, como pueden ver ustedes aquí, con una caña. Aquí la de mi esposa, pueden ver ustedes, es una 817. Ve, tu cañita, le he estrenado el primer pique de la mañana, así es que un poco de pelea, como siempre todas las animalitas pelean, ¿verdad? Pero ahí estamos, bendito sea el Señor. Otra truchita, así es que ahí estamos, señores, activados como siempre, mostrándoles la pesca, pescando con Ebro y sus aventuras. Disculpen que no hice la traducción, ¿verdad? Pero pescando con Ebro y sus aventuras. Saludos a todas aquellas personas y seguidores. Gracias por los suscriptores que se siguen suscribiendo, por sus apoyos y sus comentarios. Así es que ahí estamos mostrándoles la pesca el día de hoy. Arróyale si va a ser esa, la que trae despacio, ok, me jaló en esa, ahí trae, bro. Quítela, ¿cómo se llama? Esa va a ser. Ahí trae la punta, mire, la trae. La quiero sacar primero esta. Lo tema nada más esa caña, ahorita la sí, voy aquí a... la voy a mantener así. La trucha, la caña, la trucha al hombre. Ahí. Todo con calma. No, no es amarillita, es normal. Normal, pero está grandecita, está grandecita, sí. Está grandecita. Está como de 4 libras. Venga. Pásame la red aquí, aquí me la voy a comer ahorita yo. No me la voy a hacer comida, me la voy a hacer ahorita yo. ¡Pesca! ¡Ay, mira nomás qué truchota, papá! ¡Qué truchota! ¡Chulada de bicho! ¡Qué truchota! ¡Ah, chulada! ¡Hijo de la Jesus Christ! Ahorita, así téngmelo, bro. Ahorita. Vamos a ver esta. No, no, le he dado pique, ¿sabes? Arruina un poquito más, bro. ¿Es esta? Sí. Dale esta lombriz. Bueno, bueno. Pero estamos luchando aquí con una ahorita, no tenemos tiempo de contestar. Qué chulada de trucha. ¿Está grande? Está grandecita. Está como la quise empapelada aquella vez. Ay, me picó ahorita. Cuida con esa herida, Dios mío. Ay, no, si sí me picó. Le agarro aquí para que no le jale. Ay. Aquí le voy a tener. Ahí está, ¿ya? Rale, sí. Okay. Ay. Suéltale, suéltale, bro. Oh, Dios. No, bro, este está. Ay.
está, señores, la trucha, unas 4 libras, 3. Aquí está, ve, mi niña, tu caña otra vez. Pueden ver ustedes aquí, señores, seguimos en la pelea. El anzuelo, la trucha al comandante, el comandante de la trucha, los ojos a la trucha, los ojos de la trucha al comandante, el comandante a los ojos de la trucha. Al anzuelo. Pueden ver, señores, aquí. Miren nomás, qué chulada. La estamos enfocando para que miren aquí ustedes, el anzuelo, la trucha, los ojos del comandante a la trucha a los ojos del comandante. Pelea. Pueden ver aquí el hombre corre con la malla. Miren nomás cómo viene el hombre corriendo, trae dos mallas, dice cuál de las dos. Una grandota allá adentro. Y el power beat y no se pone nada, nomás así directo como está. El hombre viene cansado. Ahí viene Charlie. Charlie, el hombre. Charlie. El hombre con las dos redes. La red al agua. La trucha a la red. El pescado. Hombre metiéndole a la red, a la trucha. Miren a Charlie. Hombre, qué hombrazo este. Qué fuerte. Miren nomás. Dice que no le importa meterse al agua. Ahí está, señores. Ahí está, señores. Listo, Charlie. El Charlie no se le escapa ni una. Ahí está, señores. Como pueden ver, señores, ahí está el animal. Grande, señores. Está grande, señores. Está grande. Marzo 7, día de mi cumpleaños, mi regalo. Pescatrucha con la caña de mi esposa. Así es que si me miran de rosado con la caña, es la caña de mi esposa, señores. Estoy pescando con una caña 6-10 de 8, señores. Pueden ver aquí. Con calma, señores, con tranquilo, calma. Tranquilo, señores. Como dijo el Chapulín Colorado, como dijo, no contaban con mi astucia. No puede dejar ir. Como dijo Calimán, se ni de ahí paciencia. El que domina la mente puede dominar todo, señores. Señores, señores. Miren nomás la tuchona, señores. Pueden ver aquí, señores, la caña de mi esposa, señores. Se la vamos a poner a Charlie, el hombre. Ahí se le voy a poner muerta, Charlie. Tranquilo, Charlie. Tranquilo, Charlie. Tranquilo, Charlie. Ahora sí, Charlie. Tranquilo, 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 Charlie. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No está adentro, no está adentro, no está adentro. Está debajo. No la miro por el sol. Por el sol no la miro. Primerito aquí le está pegando el rayo del sol. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso me dijo la trucha. Me la pega para acá, así de este lado, para que no me estorbe el sol. ¿Para dónde? Aquí está, me la pega, sí, sí. Ahí está. Usted me la pide ahí, caballero. Órale, ya, vámonos. Sí, Guapancho Villa. ¡Híjala! Pueden ver, señores, aquí la trucha. ¡Qué truchota y gorda, señores! ¡Wow! Pueden ver ustedes aquí esta animalita. Miren nomás. Miren. Miren nomás, señores.
Ustedes hizo doble una pesca. Con esa. Una con esa. Está brava, Tiene una trucha. El comandante. Y un pescadito. Ella no lo va a soltar. No, ay, pica bien recio. Ay. No le va. ¡Ay, ay, ay! Ay, me pipí. Dime, picó. Ay, güey. Está bien bravo. No, 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 no. Suéltalo, lo voy a agarrar. No, 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 no. No. Ponla de esa ahí, ponla de esa ahí. Ok, aquí el comandante me ha dado su trucha para que la pelee. Oh, el pajarito. No es para que lo vea. Es que se comió el anzuelo y estoy viendo que esté bien. Está bien. Ay, cuidado, le muerde la cara. No seas canita, no te va a hacer nada. Mira, mira. Mira, mira, ojitos colorados, no te voy a hacer nada, mira, no, mira, más vengo para que estés bien, ¿ok? Y te voy a hacer otra vez, ¿ok? Bye, bye, bye. Ya cuando volteé veo, ay, cabrón, la otra. Aquí, las de aquí están bien fuertes, no sé por qué será, brother, pero jalan bastante y está pesada. Con Power Bay, con Power Bay verde, otra vez. No, yo la pegué con lombriz. No, esa, que esa, también con Power Bay. No se puede cambiar Power Bay, explota. Brother, ¿la quiere pelear usted? No, no pelea, la pelea. Ya está muerta, brother. Ya está muerta, la puedo sentir en mis manos. Mire. Aquí su servidor pescando con hebra y sus aventuras. Señores. Ahí le va, brother. Está muerta esta animal allá. Está muerta, brother. Alimentada. Sí. Estaba sacando el pájaro allá y que veo la caña toda desborrada y dije, ay, ahora sí, brother, ahorita me la pongo, listo, brother. Bueno, ahorita la voy a poner yo ahí, tranquilo. Y después te me la reque a mí, después te me la reque a mí, de boleto, porque esta ya está muerta. Muerta, muerta de risa. No, ahorita la agarro yo. Esta no, esta iba a ver. Está buen tamaño también. Eso me cuenta. Ahora sí, ya se casó. Esta ya está muerta. Sí. Ahí está, señores. A buen tamaño, pues. ¡Pesca! Ah, aquí está la trucha, señores. Pone usted acá. ¡Feliz cumpleaños! Pescando con Ebra y sus aventuras. La caña a la trucha. La trucha al comandante. El comandante al carrete. Los ojos de la trucha al comandante. Los ojos del comandante a la trucha. Si no esta sale, clase de animal, señores, tiene que saberlo pelear uno. Jalan bien fuerte. Pescando con hilo 2 libras. Y la línea, la caña delgadita. Y la caña más delgadita, señores. Pueden ver ustedes. ¿Y es amarilla? Sí. Una naranjada, pues. No, qué chulada. Qué chulada. Línea 2. Córrela para acá. Ya se va a voltear ahorita. Ahorita va a jalar.
por eso me gusta ponerme acá un tal clarito, porque si me pongo cerca de los árboles, eso se mete a los pinches árboles. Para sacarlas. Ya. No está tan grande, está bien. No, sí está grande. Ahí viene, ahí viene. Cuando la tire, quiero que me la ponga la caña acostada para allá. Así como está acostada. Chulada, mira, ¿no? ¿Acostadita? Sí, hace para allá que me voy a parar aquí. Listo, ¿eh? Porque nomás suelta la panza. Mi manga. No. No se preocupe. El comandante a la trucha al comandante. Si yo no sé ni cómo el cabrón resiste la línea 2 con un chichi de toque que tiene, ¿no? Esos patos me jalaron la línea. Me engañaron. Tienen que pararse ahí para que. Cuando esté a la orilla, así me cuesta la caña. Ahorita la voy a ensartar. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Manga, dice, no, cabrón, ya lo miré. Tranquilo, tranquilo. Respire, respire profundo. Ahí te va. Tranquilo, tranquilo, tú no se me acelere. Ahí está. Está contando con pescando con Ever y sus aventuras. El comandante, su trucha bonita. Marzo 7, señores, cumpleaños de su servidor, pescando con Eva y sus aventuras. Ahí viene. Se me hace que pegó una a mí. Ahí viene. En esta se viene. Viene. En esta. Jálale poquito para afuera, no mucho. Despacio, que esa está muerta ya. Le dije que en esta se venía. No, no le hagas ruido, pues ya hace ruido. No, pues no le estoy haciendo ruido. Si le das ruido, chacualéate. La que está haciendo ruido es ella. No hay prisa. No hay prisa. Ahí se los traigo para la orilla. No hay prisa. Tiene que cortar la caña. Mételo más al agua. Ahí está, señores. Ay, güey, yo parecía que no la sacaba, ¿eh? Pueden ver ustedes aquí. Una truchota grande, señores. Una María, señores. Pueden ver aquí. First fish right now here. Early morning. Where's he at? Oh, there he is. Keep going. Yeah. There we go. Oh, thank you, Eddie. No problem. I forgot my, he's about a pound maybe. Over, yeah, nice, Daddy. Yeah. We're having nice trout. Catch. We're having trout for dinner tonight. He goes, "Are we gonna eat the fish?" I go, "Heck yeah!" You keep your stuff. You keep your That's fish, good. Right? That's good. You keep your stuff too?
Well, you eat your fish, right? Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah. I love it. Oh, yeah. Nice try. Yeah. Right. Nice. Oh, congratulations. Él agarró otra. Nice one. Same. That's a nice one. That's about the same as the other one. He got it, boss. Oh, yeah, no, right on. Congratulations. See, yeah, that's how they are. They're nothing, and then all of a sudden they'll start hitting again. We're warming up more now a little bit. Yeah, warm it up a little more. Right on. There you go, John. That's your dinner tonight, buddy. Él agarró otra. Me salió peleonera, pero si la saco se va directito al plato. Ahí está, señores. Chita hermosa, pues esto es de buen tamaño, preparada para el plato.